Muy buenas, retrocede al mando. Hoy estamos de nuevo en un nuevo vídeo, chicos, de Mario & Rabbids Kingdom Battle. Seguimos aquí donde lo dejamos, en el mundo 8. Y a darle caña, chicos, a darle cañita, por favor. Un buen like se agradece. Y por favor, que ganemos esto. ¡Uf! Un cementerio. Es frío, húmedo y, por desgracia, exactamente donde debemos estar. Sin embargo, estoy confuso. Lo único interesante que hay aquí es la torre de reloj del otro lado del cementerio. ¿Cómo que la torre de reloj del otro lado del cementerio? Ostras tú, que esto no es el boss final, que el boss final es allí. Es allí, chavales, el boss final. ¿Cómo puede ayudarnos a hacer que la luna salga dos veces en la misma noche? No me lo creo, tío, no me lo creo, que nos van a reventar. Tú, pensaba que teníamos que luchar aquí. Pero me he equivocado totalmente, ¿vale? Voy a hacer una cosa, voy a pillar el cofre este y vamos directos a lo que nos importa por la acción, ¿vale? Y a verle, chavales, a verlo. Por aquí hay una estatua que no sé si me servirá de mucho ahora mismo. A ver, voy a subirla por si acaso, ¿vale? Por si es algo de 5 segundos que nos ocupa tiempo nada. Como podéis ver, nada. Entonces vamos a pillarlo, lógicamente. Madre mía, lo que se viene. Los chomps ahí el fondo de calabaza están muy graciosos, ¿eh? No sé si lo habéis visto, yo os lo cuento y os lo comento. Vale, abajo. Y he escuchado por aquí algo que me ha salido una lupa, tío. Creo que es este rabbit, ¿eh? A ver. Está en la calabaza. Si los rabbits asumieran de una vez que tienen forma de pera, deberían quedarse encallados en cosas en lados. Bueno, pero eso no significa que se vayan a quedar siempre callados, ¿no? Si se meten por un sitio que tenga forma de pera, no pasaría eso. A ver, chicos, ahora sí, batalla nueva. Sigo sin cambiar de equipo, lo sé, chicos, lo sé. Pero es que estoy haciendo a los vídeos y entonces me da pereza salir a la zona. Voy a ponerme salud extra, por supuesto, no lo dudéis. Y creo que esto llega a la zona, pero a tomar por saco la zona, chavales, a tomar por saco. Es imposible llegar tan lejos, ¿eh? Uf. Vale, nos vamos a enfrentar, ¿vale? Tactican, vamos a pillarlo un segundo. ¿Qué nos va a ver más rentable? ¿Ir por aquí? Wow, es que está lejísimos, ¿eh? Vale, nos saldría más rentable, creo que si vamos por aquí, luego por aquí. Ojo, nos sale muchísimo más rentable ir por la derecha, ¿eh? Parece que no, pero por la derecha nos sale muchísimo más rentable. No, quita. Vamos a volver a los turnos y vámonos. Nos sale tres veces más rentable, chicos, llegar aquí y empezar a reventar a gente. Tú no llegas, ¿no? No llegas, cómo no. Siempre suele pasar, tío, que uno de nosotros no llega. Porque lo ponen muy lejos, pero Mario llega perfectamente. Así que va a sufrir, tío, va a sufrir, que lo sepáis. Van a sufrir todo lo que puedan sufrir, van a sufrirlo. Vale, creo que puedo sacar el robot y le dará 100 a alguno. Vale, creo que no. Solo le da a uno. Pero bueno, espero que no derrumpe eso. A ver qué pasa, ¿eh? Sacamos robot. Crítico de tinta. Increíble. De momento vamos a llevarnos a Mario. Vamos a poner aquí. Uf, a lo mejor no tenía que haber quitado eso, ¿eh? También te lo digo. Ah, a reventar. Vale, sé que no voy a poder atacar ese, por lo menos. Ese sé que sí, pero ese no. Vamos a reventarlo ya. Que nos quitemos alguno en medio. Vale, ponemos... Eso no se va a mover, ese no se va a mover 100%. Así que vamos a irnos hasta aquí. Y a rebotar en Mario, tú. Rebotamos en Mario y nos colocamos detrás. No creo que le ataque a Luigi, así que lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Por si acaso, voy a ponerle esto por si atacara a Mario. Aunque debería haberse opuesto a Mario más que a Luigi, pero bueno. A ver qué es lo que pasa. Los boots se mueven, chicos. Vale, bajan por ahí. Hay que tener cuidado con los boots, que ya sabéis que nos mueven de sitio. Wow. Sí que va lejos, ¿eh? Madre mía, tenía que cubrir todas las espaldas. Lo sabía. Ojo, que sí se mueven, ¿eh? Al charco. Fuera de los límites, perfecto. Ese ya no se mueve más. Ese sí que nos va a disparar también, ¿eh? Intenso. Intensito, chavales, intensito. Vale, ¿qué vamos a hacer? Mario, tú revienta a este personaje. Crítico de miel, increíble. Este señor de aquí que reviente a este otro personaje. Ahí está, vampírico. Y me voy a pirar, chavales, me voy a pirar. No sé si golpear a este me sirve de mucho. Golpeamos y nos vamos hasta aquí, si puede ser, tío, lo más lejos posible. Ahí está, y nos vamos para allá, perfecto. Luigi, tú deberás acabar con el superviviente este, que no le queda mucho de vida, ¿verdad? Buenísima. Y buenísima, por cierto.
Por cierto, es casi buenísima, chavales. Vale, si nos piramos de aquí, nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? A pasar hasta aquí y de aquí a pasar... ¡Ostras tú! ¡Hasta arriba! Y de aquí nos podríamos ir aquí y de aquí hasta aquí. Buen turno sería eso. Vale, como no puedo llegar muy lejos con Mario, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar a Luigi a ver qué es lo que pasa si hiciéramos todo eso, ¿vale? Si nos pusiéramos hasta aquí. Que seguramente me llevan hasta la otra extremo del mundo, ¿vale? Pero los quito de en medio a los bus. Porque sé que me van a enganchar dos bus, ¿eh? Ah, pues no, solo me puede enganchar uno, perfecto. Perfecto. Vale, no pasa nada. A lo mejor le tenía que haber dado lo del movimiento a Mario, tío. Y así se habría quedado uno de los dos. Ha sido un fallo mío. Espérate, como se ve, se van a mover, chicos, se van a mover. Voy a dejarlo aquí. Para cuando se acerque, que sufran, tío, que sufran. Vale, se mueven, ¿eh? Cuidado que va a salir un picabú por ahí también. Me la llevo aquí otra vez, tío. Qué mala gente. Hay que ser malo, tío. Hay que ser malo, ¿eh? Hay que ser malo, chavales. Los picabú van a reventarnos, ¿eh? Así que cuidado. Vamos. Vale, no llega. Ese sí que llega, es lógico, ese sí que va a llegar. Cómo he sufrido eso, ¿eh? Vamos, Mario, tu turno. Wow, lo hemos puesto finísimo. Chavales. Chavales, qué estafita es esa. Por favor, devuélveselo. Devuélveselo, pero bien devuelto. Au tu casa. Au tu casa, chavales, es lo único que te voy a decir. Au tu casa. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, pues mira, de momento nos vamos a cubrir aquí de ese picabú que segundamente nos venga por nosotros. ¿En serio? ¿Llega ese pequeño? No me preocupa, ¿vale? No me preocupa. Voy a poner esto. No me preocupa que me haya cogido el bú, porque ahora mismo tengo a estos dos. Acaba con él. Pum, para tu casa. Así nos dejas un poquito tranquilos, chaval. Vale, vamos a poner una cosa. Vamos a poner esto ahora que estamos nosotros dos. Y nos vamos, tío. Nos vamos lo más lejos posible. Y nos vamos a poner aquí, hasta aquí pues sería un buen lado, ¿no? Hasta aquí, creo que aquí no sería muy útil, la verdad. Vale, pim, pam. Toma, Jeroma, pastilla de goma, chavales, nos quedamos aquí. Y este también, más de lo mismo. Ay, bien cubiertos los tres, tío. Sé que se van a llevar al Rabbit Mario, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Aguantamos como se pueda. Dale caña. Dos bus. Vale, se lo llevan a los dos, perfecto. Y al picabú, pues tampoco se la lleva tan lejos, ¿eh? Vale, sale más bus, tú. Y más conejos por ahí, tío. Saben que vamos para allá. Lo saben, tío, lo saben. Y nos van a disparar desde ahí. Es lo que no entiendo, tío. Tiene un alcance ese recorrido. El picabú tiene unos alcances, tío, increíbles, ¿eh? Es de lo más estafita que puedo ver yo. Claro que sí. Pero luego no me pillan a ninguno de ellos. Y vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir. No sé si me va a pillar el bú, ¿eh? No sé si me va a pillar el bú. Me voy a poner aquí. El bú me pilla. Lo sabía, tío. Lo sabía. Lo sabía que me iba a pillar totalmente, ¿eh? Que lo sepáis. Ojo, le podemos atacar, volvernos aquí. No, nos podemos bajar y de aquí bajar hasta aquí, hasta donde no está escrito, chavales, y reventarlo también. Pues mira, me voy a quedar aquí. Menudo caminito se acaba de marcar el Rabbit con los tubos, ¿eh? Os lo prometo. Menudo caminito. Golpea, se pira, baja y le va a pegar un tiro a esta persona de aquí que va a flipar. ¡Vamos! Vale, chicos. No sé qué voy a hacer, la verdad. Si bajara por aquí, Mario, ¿hasta dónde tú me puedes impulsar? Es que está la cosa jodida, tío. Está la cosa muy jodida. Porque me va a devolver aquí. Así que no sé si acabar primero con la Valquiria. A ver, atráelos hacia ti. Que vayan hacia ti. Ahí, ahí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Ahora envíale eso allí. Ahí. Lo siento. Lo siento, lo siento de verdad. Crítico de 180, tío. Me acabo de cargar al mío, Sé que me acabo de cargar al mío. No hace falta que nadie me lo diga. Soy un suicida de amigos, tío. Soy el peor amigo que podáis tener ahora mismo. Madre mía, cómo acabo de reventar al mío. ¿Cómo se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre?
Solo a mí se me ocurre esto. Vale, ahí no, lógicamente. Y ahí todavía menos. Pero bueno, nos cubrimos aquí, chicos, que vamos a recibir de alguno del otro lado siempre. Ah, ¿quién diría que esto iba a ser tan complejo, eh? Vale, prueba suerte. Si te lo cargas, mejor. Vale, nada. Suerte, chavales. Y Luigi, todo tuyo. Se lo llevan atrás otra vez, tío. No me lo creo. Se lo llevan atrás. 300 metros atrás, tío. No me lo puedo creer. 300 metros atrás. Y mira que Luigi es de los que menos vida tiene, ¿eh? Crítico y fuera de los límites, tío. Pero ¿quién se cree eso? Lógicamente, si está ahí. Ese no puede disparar, que es lo bueno. Vale, salen dos rabbits por ahí. Mario, tío, tu turno, por favor. Corre, no, vuela. Corre, no, vuela. Acaba con él. Pégate ahí. Por favor, pégate ahí. Y dispárale, por Dios, dispárale. Vale, buenísima. Mario, puedes acabar con él, no. A lo mejor si le da el crítico, sí. Bueno, se lo va a llevar igualmente, ¿vale? Así que no me importa. Voy a poner esto aquí. Listo. Y Luigi, tú corre. Corre todo lo que puedas, chaval. Corre todo lo que puedas. Cúbrete todo lo que puedas. Y esperemos que no te maten, tío. Porque te van a reventar como si no hubieran mañana. Vale. Ojo ese crítico, ¿eh? Espérate. Por aquí no podemos subir, ¿no? O si hay para subir. No hay para subir, tú. No hay para subir. No hay para subir. Ostras, tú, que voy a necesitar el salto de alguien. Necesito el salto de alguien. Por desgracia, necesito el salto de alguien. Para poder subir. ¿Ninguno de ellos se va a mover o qué? ¿En serio? Tío, qué injusto, ¿eh? ¿Cómo suben la dificultad en esto? Menos mal. Reviéntalo, por favor. Revienta a alguien, Mario. Venga, sí. Claro que sí. Fuera de los límites, en un momento. Vale, no podemos usar esto. Estamos jodidísimos. Pensaba que sí vamos a poder, pero no. Tenemos que ir por huevos al otro lado. Con lo cual, quiere decir que esto está perdidísimo. No tengo ni 100% de ataque aquí tampoco, así que bueno. Estamos perdidos, chicos. 100% estamos perdidos, ¿eh? Esta partida hay que mejorarla otra vez. Vamos a tirar esto, que se lo cargue. ¡Pum! Crítico de tinta, perfecto. Y por si acaso viene alguien. Es lo único que puedo hacer. Mario está jodido. Pero que muy, muy, muy jodido. Pero Mario, recuerda, cuando estás jodido, intenta reventar a todos. Vale, ahí se queda. Si perdemos, perdemos, chicos. Pero perdemos porque sí. Porque el boom me va a llevar a otra parte. Atrás, lógicamente. Nunca avanzan, tío. Nunca me llevan para adelante. ¿Os dais cuenta? Turno de los enemigos. Creo que voy a reiniciar directamente, chicos. Me está sacando de mis casillas esto, ¿eh? Venga, chicos. Vamos a intentarlo otra vez. Porque, guau. Vamos a ponerle vida extra y a reiniciar esto, chicos. Esto está complicado, ¿vale? No os voy a engañar, está muy complicado. Y aquí hace la gente unas trampas increíbles, ¿eh? Están chetadísimos los enemigos y están muy tramposos. Pero que muy, muy, muy tramposos, ¿eh? Si eso, a lo mejor me pongo después, tío. Voy a ponerme aquí. Voy a ver si desde aquí podemos llegar a por ellos. No, no puedo tampoco, vale, pues nada. Mario, vete tú. Vale, Mario tampoco se puede ir, mágico. Pero Luigi sí, digo Luigi, Mario Rabbit sí, perfecto entonces. Dispara. Sin pensárnoslo. Aquí disparamos sin pensar, chavales. Vale, Luigi no puede, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llega lo de Luigi tú? Vale, no se van a mover, creo, pero bueno, voy a probarlo a ver qué sale. Es que me encanta cuando dice los objetivos no están a tiro, tío, pero debería de poder. Me parece injusto también, ¿eh? Vale, nos ponemos aquí. Y de aquí vamos a dispararle a uno de los dos, tío, para cargarnos a alguien.
Vale, perfecto. Y nos cargamos a ese, lógicamente. Vale, está ahí bien. Vamos a poner esto y ahora en silencio, chicos, a intentar llegar, por favor. Por el centro está claro que no podemos pasar, ¿vale? Hagamos lo que hagamos, estamos muy jodidos. No podemos pasar. Que por el centro se van ellos como si estuvieran pero por su casa, sí. Y tanto como si estuviera Pedro por su casa, chavales. Vale, y llega el otro. Le pega el tiro Luigi. Bien, hasta ahí bien. ¿En serio? Es que esos daños, tío, que están haciendo colaterales, me parecen impresionantes, ¿eh? Me parecen impresionantes los daños que hacen. Vale, a ver. A ver, ¿qué hacemos, tío? Voy a sacar a Mario de ahí, ¿vale? Lo primero de aquí es sacar a Mario. En teoría se lo tendría que llevar al Boo. Ahora en la siguiente partida se lo tiene que llevar, ¿vale? Así que no me preocupa esa persona. No sé si disparar a ese o a ese, pero bueno, voy a disparar a este que me pilla más cerca. Crítico de vampírico, perfecto. Vamos a ver, vamos con Luigi. Luigi, tu turno de huir como un cochinillo. Nos vamos hasta aquí, vamos a intentar hacer una locura, ¿vale? Pues una locura, locura, ¿eh? Voy a intentar saltar desde la esquina esta hasta el otro lado. Vale, perfecto, ese se lo van a llevar, así que no me preocupa. A ver, Mario, a ese, dispara a ese tú. Ahí está, fuera y vampírico, perfecto. Y Luigi, ¿qué haces tú? Que creo que voy a enviarte... No, tío, el robot lo tenía enviado entonces antes. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser reventar a ese. Por favor, rebotar. Crítico de rebotar, ala, para su casa. Y nos queda el movimiento este que por fin, perfecto, por defecto, podemos llegar hasta aquí. Y creo que de aquí podemos saltar hasta el otro lado, ¿eh? Así que atentos, chicos. Deberíamos de poder saltar hasta el otro lado. Vamos a dejarlo así y a ver qué pasa ahora con el Boo. ¿A dónde se lo lleva? Se lo lleva a la otra punta de la casa. Perfectísimo. Vuelven a posicionarse los boots para que no podamos pasar, lógicamente. Qué mala pata, tío. Qué mala pata. Veis, ya perdemos el boot. Pueden disparar, Tienen 100% de tiro y me van a hacer daño 100% seguro, Vale, por ahí ya empiezan a salir. Empiezan a preocuparse. Nos vamos a cubrir aquí de momento, ¿vale? Aquí que creo que estamos bien posicionados, nos vamos a cubrir. Sí, vamos a tirarle esto. Ahí está Luigi, muy bien Luigi. Ojo que también te transporta eso, eso sí que no lo sabía, Vale, ponemos a Luigi en posición de caza. Y a Mario lo vamos a poner también en posición de caza si podemos, tío, en un momento. Lo vamos a acercar al máximo a la esquina. Lo ponemos... No podemos, tío, pero podemos disparar, creo. A ver si suerte. 100 de daño, vamos. Y el Mario Rabbit que se mueva a la esquinita. A ver si podemos llegar, tío, a la esquina de allí. Y de ahí disparar, tío. A ver si hay suerte. Vale, vamos a dejarlo así de momento. A ver si podemos saltar, chicos, y llegar perfectamente hasta el otro lado, sin que no haya problema. Vale, el robot al otro lado, tío. Claro que sí. Qué injusto, tío. Qué injusto. Mis robots se van a tomar por saco. Increíble, tío. Increíble. Vale, menos mal que esto van a llegar muy lejos, A tomar por saco, chavales. ¡Ay! Ahora sí que sí. Disparo de oro. Ojo, ojo, ojo. Va a dispararle a Mario. Oh, pues no, le ha quitado al otro, tú. Ese no sé qué está haciendo por allí, ¿vale? Eso también te lo digo. A ver, ¿podemos llegar? Es lo que me interesa saber. ¿Podemos llegar hasta allí? ¡No podemos, tío! ¡Qué estafa! No me dejan llegar tan lejos. Vale, pero podemos llegar aquí, que eso me viene genial. No nos vamos a engañar. Me viene muy bien, la verdad. Vamos a reventarle eso. Ahí está, y ahora vamos a reventar el Peekaboo. A ver, desde aquí llegáis, chicos, a darle. Bueno, Luigi llega hasta aquí, Luigi, cuidado que llega hasta aquí, chavales. Llega hasta aquí, justamente a la esquina. Perfecto. Para evitar los boosts nos viene genial esto.
Acaba con él, por favor. ¡Pum! Pa' tu casa, rebotar. Criticazo. Vale, pica bu fuera, ¿eh? Vamos a ponerle este, el escudo. Please. Que me aguante, que tiene 400 de vida. A ver si me aguanta algún turnito. Vale, ahora vamos con Mario hasta aquí. Y con Mario. ¡No! Le he dado justamente mal, chicos. Mal, 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 mal. Los nerviositos, chavales, los nerviositos. No podemos disparar, ¿no? Y acercarnos mucho tampoco, así que de momento lo vamos a dejar así. Ya hemos llegado al medio de una manera más o menos sana, sin sufrir demasiado. Vale, es nuestra oportunidad de pasar al lado derecho, ¿eh? Es la oportunidad ahora o nunca. Se va a mover, lo va a pillar 100%. Cuidado, ¿eh? No sé si tiene tanto alcance. Sí que tiene alcance, tío. Sí que tiene alcance, maldita sea. Me preocupa muchísimo la Valkyria, ¿vale? Eso sí que no me lo esperaba. Vale, van a salir por allí también, ¿eh? El robotito sigue ahí parado, tío. ¿Por qué sigues ahí parado, robot? ¿Para qué te pagan, robot? ¿Para qué? ¿Para qué te pagan? Vale, chicos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Sacamos otro robot? No, ese se cargaría a Mario, tío. Ese se cargaría 100% a Mario. Vamos a ver. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Rabbit puede ir, puede irse. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor el Rabbit lo que puede hacer es atraerlo hacia abajo. Mario, lo que tú puedes hacer es pegarle un buen tiro. Vale, cárgatelo. Crítico de miel, muy buena, Mario. Bájate abajo. Quédate aquí con Luigi un momentito. Luigi, ¿qué puedes hacer tú? Le puedes tirar la bombita, cargártelo de una vez por todas. Que es lo que nos interesa a todos, por Dios. Que no dejen de acosarnos los picapus. Pum. Patapam. Ahí está, chavales. Patapam, pam, pam. Bien. Y ponemos a Luigi en posición. ¿Por qué? Diréis, porque Luigi no llega. Luigi creo que no llega hasta donde tiene que llegar. A ver. Hasta allí no llega Luigi, no se puede mover tanto. Pero podemos cubrir a este hombre. Y deséenle suerte, chavales. Es el turno de los enemigos, tío. Se lo va a llevar, dime que sí. Y lejos, ¿eh? Bueno, sí, lo ha puesto detrás de nosotros, chicos. Eso no es ayudar, eso es ponerlo peor. Pero podemos pasar con los dos, ¿eh? Podemos pasar con los dos. Si lo llevas a ver, lo pongo en posición a Mario, ¿eh? También te lo digo. ¿Crítico? Vamos, fuera de los límites. A tu casa, chaval. A tu maldita casa. Va a dispararle a los dos, chicos, los dos. ¿Pero qué dices tú? ¿Qué dices? ¿Qué estafa es esta? Me siento estafado. Ese Rabbit se le ha ido a la cabeza. Ojo, ojo, Menos mal que no ha hecho el rebotar, Menos mal que no ha hecho el rebotar. El robot se ha quedado allí, tío, paradísimo. No me preguntéis por qué. Pero bueno, estamos casi llegando, Estamos casi llegando allí. Así que esto ya está hecho. Me da igual que pierda quien pierda. Mario, Luigi, por favor, corred. Corred vosotros que podéis. Vale, bien. No puede darle a ninguno, Luigi. Oh, sí, sí, puede, descárgate a ese. Acaba con ese que no te dé problemas tampoco. Fuerísima de los límites, ahí está. Vamos a ver si podemos darle un poquito de impulso a Luigi, a Mario, quiero decir. Ahí está el impulso que necesitaba Mario, tío, para llegar. Vamos a cubrirlo aquí, que nos ataquen. Y ahora sí que sí, chicos, ahora sí que sí. Cubrimos a nuestro hermano Luigi mientras que llega el otro, ¿vale? Vamos a darle. Vamos a ver dónde se aparece. Vale, bien cubierto. Esto ya está ganado, ¿eh? Ah, lo que han perdido. Suerte que hemos podido llegar, chicos, al final. Pero es que, os lo prometo, me ha costado bastante. Sí, ahora se van para atrás, ¿eh? Ha costado muchísimo, chicos. Aunque parezca que no, me he echado un par de partidas y ya ha costado. Madre mía, tío, madre mía. Ya se van a por eso todo el tiempo. Antes iban a por mí, pero como ya saben que han perdido, ya se van para allá. ¿Para qué? Porque hemos ganado. Vamos a ver, Rabbit Luigi. Digo, Rabbit Mario, venga, fuera. Por favor, vámonos ya de este maldito lugar que me ha costado la vida ganar. Rima y todo, chavales, lo sé, rima y todo. Pero es que, jope, no me han dejado tranquilo ni un momento, chicos. Ni un momento, os lo prometo, ni un maldito momento. Nos curamos, perfectísimo. Rabbit se come la pizza. Y ahora en un momento, luego probaré a ponerlo todo, chicos, en un momentito, en la táctica. Fuo, fuo, wow, wow. Casi 14.000, tío, casi 14.000.
Y ojo, cinemática, chicos, antes de terminar el vídeo, cinemática. Llegando a la torre del reloj. ¡Qué interesante! Este artilugio parece estar relacionado con la torre del reloj. ¿Será un rompecabezas? Un rompecabezas y bastante complejo parece. Chicos, tenemos que encender las 3 bombillas igual. O las 4 bombillas. Las 5 bombillas. Madre mía, tío. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso, chavales? Madre mía, eso se nos va a venir un poquito grande, creo yo. Quizás si hacemos retroceder las manecillas del reloj, forcemos a la luna a aparecer de nuevo en el cielo. Suena el tipo de lógica absurda de los rabbits que asola el reino champiñón. Por eso quizás merezca la pena intentarlo. Vale, uff. Pero eso, chicos, lo vamos a dejar aquí en el episodio de hoy, ¿vale? Mañana seguiremos con esto. Vamos a mientras a desbloquear esto. Y contando que, por favor, gente, dejar un buen like si os gusta la serie, si seguís apoyándola, porque cuesta muchísimas veces hacer unas partidas buenas. Y nos vemos en la próxima. Adiós.